Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonel Rey, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y como vieron en el título del video, hoy vamos a ir a visitar un palacio egipcio que queda aquí en el centro de Medellín. Este queda específicamente ubicado en el barrio de Prado Centro. Para llegar más fácil a este palacio, nos quedamos en la estación del metro de Prado. Y ahí empezamos a subir a mano derecha, les voy a dejar la dirección por aquí, exacta, por si quieren ir a verlo. En este barrio anteriormente eran donde vivían los millonarios aquí en la ciudad. Si les gustaría, vengo a este barrio y grabo porque tiene casas, o sea, hay construcciones muy particulares. Precisamente este palacio era una casa que ahorita lo convirtieron en un centro cultural. Entonces, si les gustaría que venga y visite y les muestre las construcciones de casas tan particulares que hay en este barrio, vengo y se los grabo. Déjenmelo saber en los comentarios y vengo y se los muestro. Me llamó mucho la atención que aquí hubiera una construcción de un palacio egipcio. Y por las fotos y las reseñas que he visto en internet, es muy, muy chévere. Y por eso me atreví a venir a visitarlo, a conocerlo y a traerles a ustedes el video para que se animen y vayan a conocerlo, porque la verdad es súper chulo. El palacio queda muy cerca de la estación del metro de Prado, de a 8 o 10 minutos caminando y llegan. Para poder entrar y conocer el palacio es por cita, tienen que avisar días antes y ya decir qué día puede venir y a qué horas, porque él tiene visitas guiadas. El Palacio Egipcio es una de las construcciones más antiguas que hay en este sector de Medellín. Fue creado en los años 20 por Fernando Estrada, primer optómetra, masón y un ser enamorado de las culturas milenarias. Museo Patrimonial de Medellín. Las hermosas columnas del palacio representan papiros sin abrir y flores de loto, símbolo egipcio del sol, la creación y el renacimiento. Este palacio egipcio es una copia del templo de Luxor, ubicado en el corazón de la antigua Tebas que actualmente se encuentra en ruinas. Visitar este sitio es un plan para no perderse, ya que con las visitas guiadas se puede conocer la historia de este maravilloso lugar. Todos estos murales fueron pintados por Don Camilo Isaza, pintor colombiano conocido por su arte figurativo, con obras realizadas con buena expresividad y un carácter bastante personal. Para que cuando el sol esté a las 12 el midi, el día, él me forme este cuadro que llega, entra y su reflejo hace las galerías o las habitaciones, pero ellos ya no tienen puertas, porque tienen puertas a estos lados, ¿no?